¡Yo no quiero morir aquí! Nadie se va a morir aquí, don Gil. Si Joel logró escapar con éxito, ¿nosotros por qué no? Ah, qué hermoso, ¿no? Qué bonito, ¿no? Mientras que uno está comiendo piedras, tú acá pasando la gran vida. ¿No queremos familia? Y lo somos. ¡No parece, pe! ¿Piensas que los he olvidado? Pienso en ustedes todo el tiempo, Joel. Todo el tiempo. Si no, ¿por qué estás aquí? He preparado todo esto especialmente para ti. Todos ustedes, mi familia, muy pronto van a poder disfrutar de este paraíso. Me has dicho que es un policía encubierto. Sí, pues, por eso. Tiene que seguir encubierto. Pero, Charo, ¿qué te ha dicho? ¿Te ha lavado el cerebro o te ha amenazado como a mí? No, no. Él sería incapaz de amenazarme. Coqui es capaz de eso y muchas otras cosas más, Charo. Tienes que entregarlo a la policía. Sí, don Gil, hace mucho calor. Sí, qué bestia. Tu cerveza. Madame ya fue a su velatorio. No tiene por qué seguir martirizándose yendo al entierro. Peter, ya no tengo tiempo. O me llevas tú o llamo un taxi. Está bien. Haré lo que usted diga. ¿Amenazaste a Lucho? No. Coqui, ¿amenazaste a Lucho sí o no? Bueno, ya quizás un poquito, solamente para taparle la boca. Ay, ¿eres tan tonto? No, 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 no. ¡Yo soy la tontonaza! Una pregunta. ¿Qué quería el señor Miguel Ignacio por acá? Hacerse el indispensable. ¿Y no lo es? De ninguna manera. Gracias, sensei. Todo de primera, como siempre. De nada, Joel. Con esto quiero demostrarte que no estoy ofendido contigo por haber dudado de mí. Y que muy pronto todo volverá a ser como antes. Así que ahora relájate y disfruta. No, sensei, es que no puedo relajarme. No, no puedo sabiendo que mi Fernandita en estos momentos debe estar preocupada por mí. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No quedaría porque ahorita entre Joel por esa puerta y me diga, Chuquisita, vamos a tener nuestro chiquitingo. Pero eso está un poco difícil. ¿Y quién es este número? ¿Aló? ¡Fernandita! ¿Joel? Sí, Fernandita, mi amor. Ay, mi amor, justo estaba pensando en ti. Te extraño mucho, Joel. ¿Cómo estás? Aquí, pasándolas. Lo dices solo para tranquilizarme, ¿no? No, 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 en serio, Chuquisita, en serio. Ya pronto vamos a estar juntitos. Mañana a primera hora voy a ir con tu mamá y con la tía Tere. Ya. Y vamos a, ¿Y vamos a tener nuestro chiquitingo? De todas maneras. Oye, mi amor, ¿de qué celular me estás llamando? ¿Ah, qué? ¿No te gusta que te haya llamado? Seguramente ya me conseguiste un reemplazo también, ya. No seas tonto, mi amor. Me refiero a de dónde has sacado el teléfono para llamarme. ¿Qué? ¿Que de dónde he sacado el teléfono para llamarte? Thank you.
escape. Nadie me ha visto. Teresa ha salido. Por favor, Lucho, ya te vio. Tengo miedo. Tranquila, mi amor. Nada malo va a pasar. Y si Lucho tiene razón y de verdad eres un delincuente peligroso y deberías estar en la cárcel como todos los demás. Charo, si tú quieres que me entregue, me entrego. Una palabra no, tuya y no, voy... No, Coqui, no. Yo no quiero que vayas a ese lugar horrible. Pero a la vez pienso en mi papá, don Gilberto, Pepe, Tito, Joel. Mira, con mi ayuda ellos van a salir más rápido de lo que tú crees. ¿Con tu ayuda? Con mi ayuda. Coqui, mira, mejor regrésate al cuarto tuyo, ¿ya? Porque en cualquier momento mamá me interesa. Reina puede abrir esa puerta sin pedir permiso y va a haber un problema. Mejor ándate. Ándate de una vez, por favor. Como usted mande, señora. Fernandita, pero eso no importa, ¿no? Lo importante es que estamos hablando, mi amor. Ay, mi amor, es que no quiero que te metas en ningún problema por hablar conmigo. No, si todo está bien, mira. Gracias al cielo, tengo un ángel de la guarda que me cuida y me protege. Debí suponerlo. Estás al lado de Ángel Gaviria, ¿no? No, nada que ver. Joel, aléjate de él, por el amor de Dios. Sí, Fernandita, no te preocupes. Más bien ya tengo que cortar, ¿ya? Porque hay una cola de presos acá que quieren llamar. ¿Sí? Ya, no te preocupes, cuídate, ¿ya? Te amo. Yo también, mi amor. No me gusta nada que Joel esté hablando por teléfono celular en el penal. Esas cosas son ilegales. Bueno, pero... me encanta escuchar su voz. Además... por lo menos sé que está bien. Mejor no le cuento nada a la señora Charo porque si no se va a preocupar. Angelito, gracias por el teléfono. No debiste decirle que te facilité el teléfono. Pero no le dije nada. ¿Aló? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Joel, creo que ya fue suficiente. Tienes que regresar. Todo el mundo te está buscando. ¿Quién te llamó? Alguien importante. No más importante que tú, pero le debo algunos favores. Sensei, ¿no me puedo quedar un ratito más? Lo siento, Joel, pero te necesito para que hables con los demás. Tienes que llevarle mi mensaje de esperanza. Diles que están en mi corazón. ¡González! ¡Nos vamos! Hielo, por favor. Plus she was classy. I could tell by shoes and the jewelry. Straight beauty, full cutie. Fresh out the magazine. No estaba preso, estaba de parranda. Ay, oye, se la pasa uno así, compadre, pero todas las celdas deberían ser así, pe. ¿Por qué no se traen unos ventiladores para acá? Acá la gente está que se pudre, hermano, ¿ah? El Minion, compadre, le apestan las patas más que a uno. Y el Goku, ni qué decir, acá que se hace un jamejameja, esa vaina, le apestan las alas, pero horrible, oye. Hay que ponerle una limonada, pero frozen, para que refresque esa vaina, oye. Está bien fuerte, ¿ah? Bueno, González. Es hora de seguir con el protocolo. ¿Qué protocolo? ¿Qué es eso que hablas? ¡Corre por tu vida! ¡Oh, no! ¡Oh, mira! ¡Se va! ¡Me se falta! ¿Dónde voy a ir? ¿Te vas sin despedirte? No quería incomodar. Si crees que he estado llorando frente a un cajón vacío, Francesca, estás equivocada. No sé quién más.